Lo único que se me ocurre es que pruebes teniendo los dos controles desconectados, los dos conectándolos a la vez, cuando la consola esté full prendida, porque tu desbloqueo igual hace que se demore el prendido, ¿cierto? Me imagino.
Aló. Pucha. Ya. Buena, choro. Oye, yo voy y vuelvo, voy a buscar a una weá. Voy a dejarle música por mientras. ¿Estará bien ahí? Yo creo que sí, ¿cierto? Me dices si se escucha bien la música, porfa, gracias. Yo creo que está la música muy fuerte, o mi voz está muy fuerte, una de dos. Algo se escucha muy fuerte. Ya, saludan, por favor. Quiero saber quién está acá. Porque si no, no quiero partir. A todo esto, ¿cuál es la URL para compartirla? Siempre tengo problemas para hacer streaming, Juan. Soy espectadores, vamos, cabros. Tengo frames perdidos según el OBS, weón. Puta la wea. Mira el Cairo grande. Cristian Bravo es Sanchiro, ¿cierto? No, me equivoco, no estoy seguro, weón. Uy, se me ve la pierna, esta pierna. Ay. Y ahí está.
Ya, ¿quiénes están? No tengo idea. Muy buenas noches, disculpen la hora de la transmisión. Quería partir a las 8, pero problemas. Bueno, voy a comentar de que este es el stick que vamos a hacer review hoy día. Perdón, este. Ay, mi cámara me confunde, weón. Esta es mi derecha, derecha, izquierda. ¿Cómo doy vuelta a esta cámara? Hoy no sé usar esta cuestión, no te lo creo. Si esto estuviese en inglés, se encontró que rato. Compresor, expansor. No. No. Necesito hacer una cuestión tan sencilla, weón, y... ¿Eso? ¿Ahí? No. ¡Ahora sí! ¡Qué bien, weón! Y ahora sí. Y ahora... Ah, también está el re. Pero se lee mi nombre, se lee Rata Machera. Ah, está bien entonces. Ya, pulento. Voy a bajarle aún más la música, cabrón. Ya, voy a empezar el review entonces. Primero que todo, esta palanquita es de una persona que... ¿Sabéis qué? No puedo pensar con esta música, weón. Ahí sí puedo pensar un poquito. Ya. Esta palanquita es de una persona que... O sea, de una empresa. No sé si es exactamente una empresa, pero digamos que es una pyme. Que es de Concepción. Y su nombre en Facebook y en Instagram es SXZFightStick. Y en Instagram por lo menos su cuenta es pública y en Facebook creo que su cuenta es una cuenta de persona, es una cuenta de página, así que no la pueden seguir directamente. SXZ. ¿Cierto? Sí. Les voy a dejarle el link en el chat. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? La semana pasada fueron a Dream Match y tuvieron un par de jugadores que estuvieron probando más que nada la palanca. A mí no me dejaron probarla, para qué te voy a mentir. Y no me dejaron probarla, ¿por qué? Porque se acaronaron con el setup del KOF 2002, pues bueno. Se acaronaron. Onda, llegué a las 6 de la tarde y de las 6 hasta las 8 no pude jugar nunca. Después tuve que jugar CBS2, pero tuve que jugar con teclado porque no había más control, entonces ya pico. Entonces vamos a analizarla como a la rápida, media rápida. Y si se fijan, acá tengo una sangua, o algo que se parece a una sangua.
Y esta palanca Sanwa es de una construcción muy parecida a la SXZ, o mejor dicho, la SXZ es muy parecida a la construcción de la palanca Sanwa. Si se fijan, en altura son prácticamente idénticas. Voy a tomar ahora una wincha para medir. Entonces, desde la base hasta la punta de la pelota son 6.7 más o menos centímetros. Y acá tenemos exactamente lo mismo, 6.6, 6.7, no alcanza a llegar a 7 centímetros. Por debajo podemos ver acá la gran diferencia entre la Sanwa y la SXZ. Es que la SXZ, bueno, los componentes no son Sanwa, no son los microswitches, no son Omron, el restrictor tampoco dice Sanwa en ninguna parte, y la palanca en particular no, un poco pareciera ser Sanwa, pero tiene una base exactamente igual. Cosa entretenida, el actuator es blanco y tiene unas latas en los microswitches. Vamos a desarmarla un poquito para que vean eso. Entonces, así se ve en los microswitches del SXZ. Y si se fijan, acá tiene unas latitas. Entonces, cuando los microswitches les pega el joystick, le pega la lata. No le pega directamente al microswitch. Por ejemplo, a ver. Acá tengo una, ¿cómo se llama? Un microswitch Sanwa. Y si se fijan acá, ese microswitch Sanwa tiene, ¿cómo se llama? El microswitch directo al joystick. En cambio, acá si vemos el SXZ Fight Stick, podemos ver que le pegan las latitas. Esto lo que genera es que la palanca tenga mayor sensibilidad, voy a poner super entre comillas, porque cuando nosotros vemos acá cómo está pegándole el actuator a los microswitch, la distancia entre el microswitch y el actuator está reducido por la lata. Entonces, con un movimiento muy muy leve logramos activar. Bueno, abajo de esto es una construcción bastante estándar. No vamos a entrar en mayores detalles con eso. Voy a ver los comentarios, a ver si dicen algo en el chat. No dicen nada. Ah, asumo que se ve, no sé. Bueno, igual les cuento que es probable que tenga muchos fotogramas perdidos. Espero que no, de audio por lo menos. Porque estoy en mi pieza, y estoy en mi pieza con Wi-Fi. ¿Por qué? Porque todavía no me he hecho la lata de hacerme el cable. Y más encima, mi computador de la pieza, que es un laptop, tiene... Es un dual core nomás, pues. No es un... ¿Cómo se llama? No es algo muy moderno. Así que eso. Por último, así como antes de empezar a probar las diferencias entre la Sanwa y lo que no es Sanwa, vamos a medir con regla, o sea, con esta regla que no es una regla, cuánto es lo que se mueve la palanquita para activarse. Y ese activarse es que el microswitch haga clic, y eso se escucha con el micrófono. O con la oreja, mejor dicho. Entonces, vamos a estar ahí. Voy a dejarlo aquí. Cosa que... pero igual no tienen cómo verlo. Ya está más o menos en el 5.5 en la parte de acá. Entonces vamos a moverlo hacia la derecha. Ahí hace clic. Como más o menos 1 o 2 milímetros de la base, pero si consideramos que esto está un poco más arriba, van a ver que esa distancia es mayor. Entonces, mejor lo que voy a hacer es tomar este stick, que es un Hori Rap 4 Kai,
que es uno de mis sticks favoritos. Que obviamente tiene una palanca sangua adentro. Cabrón, díganme si se ve, onda, necesito un poco de feedback porque no veo nada en los comentarios. Y si yo no veo los comentarios, puta, mándenme un WhatsApp, loco, que en volada. Yo soy el weón que no puede ver los comentarios de la cuestión. Ya. Se ve bien, gracias Pedro, te pasaste. Entonces acá tenemos el famoso Hori. De acá hay una palanca sangua también. Yo estoy lleno de sanguas, obviamente. Sangua es mi pasión. No, mentira, no es mi pasión, pero me gusta, me agrada. Entonces vamos a medir acá más o menos. Está en el 2.5 en la parte derecha. Ahí, 1, 2. Ahí. Tuve que moverlo 2 milímetros para que la cuestión activara. Y uno dice, ya, eso es poco. Pero cuando monte la SXZ, acuérdense de ese numerito. Esos 2 milímetros va a ser como 0.01. Ya, les voy a avanzar ahora que yo los voy a probar con el COF 98. ¿Y saben por qué? Porque yo tengo dramas con el COF 98. Tengo N de dramas. Y los dramas son relacionados a los movimientos que son más amplios. Y la verdad, yo no soy maestro del 98, no soy experto en el 98, yo tengo cultura general de 98. Y he estado jugando un poquito más ahora porque, puta, siempre hay gente en el Fightcade jugando esa basura. Entonces, me voy a meter ahora al Fightcade solamente para probar el juego. Y contarles qué cosas me cuestan. Voy a ponerle acá test game. Tut. ¿Se ve? Sí se ve, muy bien. ¿Saben lo que me cuesta, chiquillo? Me juego una fichita. O tengo que bajarme un poco. A mí me cuestan dos cosas en COF 98. O sea, en COF. No, pero en 98 sobre todo. En juego de legendario me cuesta hacer esto, Backdash. Backdash tronazo. Esto me sale ahora porque estamos tranqui y todo, pero si me pongo en las piernas del stick, no me sale. A mí me puse el stick en las piernas y empiezo a fallar. Pero en ese combo, chico agachado, eso es lo que me cuesta. Puta, mátame. Ya vieron que me costaba eso, ¿cierto? Estoy dropeando el 10% de los frames, weón. Chucha la madre. Menos mal estoy grabando esta cuestión también. Esto me cuesta, chiquillo, pero con el shortcut. Puta, yo hoy día estoy tan bueno que no fallo ni uno. Quizás para otro lado. Bueno, he perdido peleas por no poder hacer esta cuestión. Hoy ahora me salen todos, coche tu madre. Ya, eso también me pasa. Eso me pasa, caleta.
Entonces sale super y me sale un chorriu. Eso es lo que me pasa. Eso también pierde el turno, pierde todo. Eso, sí. Si me saliera eso siempre sería el mejor, pero no lo soy. Mentira. Entonces, pucha, ya estoy dropeando frames, no tengo nada que hacer, pues tengo que rezar nomás. Oremos. Entonces ahora vamos a cambiar esta sangua que está acá por el SXZ joystick, como para que ustedes aprendan a hacerlo en la casa. Si ustedes tienen una Razer Pantera, Mavcats T2, bla, todas las instalaciones son iguales. Entonces lo primero que vamos a hacer es desarmar esto. Desconectan el stick del computador o la consola que estén usando. Eso es muy importante. Vamos a mover un poquito esto para acá. Para acá. Lo muevo yo mejor. Ahí. Lo primero que vamos a hacer es desarmar el joystick, o sea, el stick. Y para eso necesitamos un destornillador de cruz. Son 6 tornillos en este caso. Bastante sencillo. 3. No, son 7, me equivoqué. 4. 5. Bueno, este que no se ve que está aquí. Ese. Seis. Y 7. Entonces acá tengo los tornillos y vamos a abrir acá. Y nos encontramos con una ensalada de cables. ¡Woo! Y esta ensalada de cables, acá está el joystick sangua. Y lo que voy a hacer es primero desconectar el cable de 5 pines que está aquí. Este cable de 5 pines lo que hace es conectar las 4 direcciones del joystick y la tierra. ¿Ya? Entonces, con un tornillador de paleta o con un poquito de twist, pueden sacarlo así. Y fíjense bien en la posición en la cual está esta cuestión mirando hacia la derecha. Ya, generalmente está hacia la derecha, pero puede que su joystick esté a la izquierda por algún motivo. Entonces, este joystick lo tienen que instalar para este lado. Con estos pines para ese lado. Ya. Entonces movemos aquí. Ah, falta algo muy importante. Antes de poder sacar el joystick, ustedes lo que tienen que hacer es remover la pelotita de acá. Esta pelotita. Ya, esta pelotita se saca de la siguiente manera. Ustedes toman un destornillador de paleta y hacen una especie de torque. Bueno, aquí hay un sacado en el joystick, no sé si lo alcanzan a ver aquí. Ese sacado. Ahí ubican el destornillador de paleta y con la otra mano hacen un poquito de fuerza, como básicamente hacen una palanca o torque en el sentido contrario. Y parece que mi destornillador es muy delgado para esta cuestión, así que voy a buscar otro destornillador que sea un poquito más ancho. Y si no, tengo más destornilladores, si la cuestión es que se puede hacer incluso con una llave, pero para qué tan kuma. Hagámoslo bien. Ya, este destornillador es suficientemente bueno. Este, por ejemplo, que es como para electricidad. Ahí lo pueden ver. Entonces, con este ponen esto acá. Y con la otra manito hacen el torque. Y con eso sueltan la pelota. Entonces, ahora simplemente ustedes con la mano derecha, o sea, con la mano izquierda sujetan el joystick y con la mano derecha sacan la pelota. Entonces, teniendo la pelota acá, la sacamos. Sacamos estos accesorios también. Y ahora procedemos a desinstalar el joystick, que serían 4 tornillos. Uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Y con esto, ustedes pueden retirar tranquilamente su sangua JLF, o la palanca que tengan. De su joystick japonés.
Ojo que hay un pedacito que se llama Dust Washer, que básicamente hace que se le vaya la re la. O sea, que no tenga polvo dentro del joystick. Entonces, esto va así, adentro, y acá viene la parte metálica y después viene otro más. Es esto, metal, y después esto encima. ¿Cachai? No es obligación que lo ocupen, pero si lo ocupan, les va a entrar menos polvo al stick. Y digo menos porque igual le entra. Entonces, ahora vamos a proceder a instalar el joystick. Entonces, ustedes sacan la pelotita. Sacan los accesorios. Ubican acá el joystick acá en el centro. Este. Y recuerden de esta parte de los pines para la derecha. O sea, si estaba para la derecha, ocupan para la derecha, ¿cierto? Y empiezan a atornillar los tornillos. En este caso voy a poner tres nomás, no voy a poner los cuatro porque. No, es que voy a poner los cuatro, weón. Voy a probar la palanquita una semana a ver cómo me va. Tampoco es como que no le tenga fe, pero. No, nunca sabe. Lo que sí, bueno, esta palanquita viene con dos tipos de restrictores. Yo por lo general no soy muy fanático del restrictor octogonal, así que le dije al compadre Carlos que me lo pasara con cuadrado. Pero él tiene la opción también de restrictores octogonales y creo que circulares. No estoy seguro. Ahí si me puede. Oh, mira, Diego Garay, ¿cómo está ahí? Si me puede corroborar a alguien por ahí sería bacán. Entonces acá, tercer tornillo y el cuarto tornillo y último final acá abajo. Entonces acá están los cuatro tornillos puestos y ahora enchufar el cable de 5 pines donde mismo estaba. Y está lista la instalación del joystick. Así de sencillo. Ahora, por arriba. ¿Qué hay que hacer por arriba? Bueno, limpiarlo, está muy sucio esta cuestión. Vamos ¿Qué le ponemos primero? El palito este. Después el dust cover. Oh, creo que me equivoqué de dust cover. Este no es el de sangre. Este es el de sangre, no es el de. El del SXZ Fightstick. Aquí está SXZ Fightstick y la pelotita en naranja. Se atornilla acá. Y por último, hacemos el proceso inverso de la pelotita. Básicamente es el torque en el sentido contrario, pero lo voy a hacer suavemente nomás porque, como les dije, no sé si es que voy a estar todo el día con este joystick. Ya, al tiro noto de que al moverlo muy poquito, marca. Muy, 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 muy un poquito. Y de antes le había dicho que eran como 2 milímetros lo que se movía para la cuestión. Acá, cabrón, no alcanza a ser dos, es como uno. Un milímetro con suerte lo que hay que moverlo para. O sea, la mitad de sangua, básicamente. Para que la cuestión marque. Igual, ojo, acá hay un detalle muy importante. Acá hay maneras de que las palancas sangua tengan ese mismo efecto. No es que. Oye, yo quiero que la palanca sangua. O sea, la palanca sangua vale pico, esta otra cuestión marca el toque. Puta, hay maneras de hacer que las sangua activen así. Y una de esas maneras es con el actuator más grande. El actuator es un pedacito negro que está aquí. Aquí. Que básicamente es lo que marca los microswitch. Si hacemos que esa distancia sea más chica, el joystick marca antes. Entonces, yo no le voy a poner la tapa. Y vamos a probar el mismo juego delante. Ah, hay que enchufar el joystick. No, 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 calmado. No he dicho nada, no he dicho nada, no he dicho nada. Ahí enchufé. No se reconoce el dispositivo, ¿eh? Concha tu madre. No. Ah, ahí está. Ah, oh, weón. La vi. Oh, la vi. Yo cabrón, acá puse el cofre. A lo mejor me la misma ficha delante.
Ya, la siento un poco rara, pero quizás es costumbre nomás, weón. Si me salen los backdash 9 de 10, al tiro me la quedo, la dejo ahí. Hasta el momento no he fallado nada así como terrible, ¿eh? Y... voy a ver qué onda con los shortcuts. ¿Qué pasa con los shortcuts? Ese tipo de shortcuts. Yo hago muchos shortcuts. Ustedes creen que tengo buena ejecución y toda la weá, pero en realidad hago puros shortcuts. Los shortcuts son atajos. Formas de marcar una weá de otra forma. Bueno. Voy a empezar a cerrar la dama, parece. Me está saliendo todo. Pero veamos qué va con la Madura. La Madura me preocupa más que la Mai. La Mai. Mi problema con la Mai son esto. Ay, weón, puta, la weá. Me sale al toque, weón. Dale, guardia alterna. Tiremos un golpe. Eso. Ah, sí, puedo hacer cuerda eterna, ya, muy bien. Uff. Cabros, están viendo lo que están viendo, ¿no? Bueno, a todo esto, la colaca me costó 15 lucas. No sé si él las va a vender solitas. Pero si no quieren solita la palanca, también vende Fight Stick. No, vende el joystick entero. Puta weón. Nada que decir. La palanca me está haciendo la vida más fácil. Voy a ver si me sale la combi de los combos chicos al super. Y si me sale weón, me la voy a dejar esta weá cerrada nomás, weón. Ah, no me salió. Y lo divertido es que uno marca aquí nomás, pero el gate te deja hasta el fondo igual, ¿cachai? Es súper raro, como que yo podría mover súper, todo súper chiquitito. Ya, no, me sigue pasando lo mismo. Sí, me sigue pasando lo mismo. Ya, pero esa guana, hay atajos también. El atajo va a ser abajo con bochico y luego para adelante, después abajo con bochico y después el otro para adelante. Eso, ese es el atajo. No, de que se va con el atajo nomás. Penita, no puedo hacerlo de una nomás. Pero puta, con la pura balón backdash, ya dije, me quedo la banca. Bueno, en realidad soy yo el malo, weón. Si la gente, yo creo que la gente normal, weón, puede backdashear con la wea. Yo soy el que tengo problemas con los backdash. Ya. Vamos a cerrar el joystick, cabrón. Puta madre, weón. Le tenía cero fe a la weá, pero me encantó. Puta, la pura weá, los backdash me hizo el día. Bastante. Bastante, bastante, bastante. Bueno, igual me falta probar en dos juegos más. Pues yo tengo generalmente el problema en el 98. Porque 98 es 98. Pero igual podría probarla con el 2002 OM, por ejemplo, ver las cositas con Fox y esas cosas que no pude probar el viernes. ¡Ah! Hola, Cubo, ¿cómo estáis? No, estoy en mi... esa silla no la tengo acá, la tengo en el living. Porque más encima, mi escritorio, no tengo escritorio, así que ocupo la weá en la mesa. O sea, trabajo en la mesa de mi casa. Y ahí tengo la silla, así que puta, sorry.
Bueno, si me llevo a conseguir actuators más grande, voy a volver a hacer esta weá que acabo de hacer, pero con una sangua modeada y no con un SXZ Fightstick. No porque no quiera que SXZ Fightstick venda a joystick, porque para mí, weón, sería la raja que todos tuvieran ese joystick, porque es más barato que un sangua. Sangua vale 20 lucas, esta vale 15. Eso no es por dónde. The King of Fighters 2002 Unlimited Match. Pero él tiene supplies limitados. ¿Cómo se dice supplies? Tiene... ay, ¿cómo digo? Suplementos, no. Tiene... Stock limitado, ya. Stock limitado. Dejémoslo en stock. Ya. Vámonos al 2002, weón, entonces. Vamos a hacer la típica práctica que hago cuando... cuando memes. Super. Ya, ese tengo un drama yo. Ya, eso... desde hace como dos semanas estoy fallando esa wea. Pero debe ser mi manito, wea. A la chucha madre. La silla del indio hueco. Chucha, tengo muchas preguntas. ¿En Confront ha hecho funcionar plinking? Sorry, pregunto porque no cachaba que funcaba. ¿Qué es para ti el plinking? Porque si es lo que es Street Fighter 4, no, no funciona el plinking. No funciona nada parecido a eso. ¿Cómo están esos frames dropeados? 17% frame dropeado. Ya, acá tengo problemas para el lado derecho, pero es porque yo soy manco. Esa puede pasar. Es el unchorrio. ¿Qué otra cosa me cuesta harto acá? Las cargas. Pero es que las cargas son como... tengo tramposo con las cargas. No puedo hacer cualquier hueá con las cargas. Para las combis. ¡Qué pedazo! Che su madre, weón. Ha!
Esto me va a costar N porque hace mucho que no practico, weón. Y más encima. Voy a tener que hacer la versión difícil. Eso me cuesta mucho. Con el boost de hacer fuerte. Fuerza de manco no es problema del juego. Es que yo soy manco. Ya, ¿qué más puedo probar? Así como difícil. La combi el Kyoko. Acá me sale el super porque acá te deja hacer todo para atrás y hasta arriba. Ahí cambia harto la cosa. No, estáis deduciendo cosas mal. Ese... Lo que podía hacer acá como blink es esto, mira. Eso que hice ahora es un blink. Que es básicamente... Hacer que... A ver cómo lo explico... Voy a explicar la sucesión de hechos. Hice tres patas chicas agachado. Que no son cancelables. Si hago un bajo patas chicas y un Hadouken no sale nada. Y ahí... Blinqueo un combo chico al aire. Que este sí es cancelable. Y blinkeo, o sea, blinkeo básicamente el combo chico al aire antes de que salga al super. De ahí marca el cuarto hit.
Y lo que yo hago no es plinkear, es double tapping así. Tuc, tuc, con el mismo dedo. No, con el mismo. Con el mismo botón. Pegarle con dos dedos distintos. A ver, voy a verlo si lo puedo mostrar con la cámara. A ver. Chao, jueguito. Lo que hago es esto. Con estos dos deditos. Así que no hay plink, sorry. Lo que hay sí es dejar el botón apretado. Y eso sirve para los especiales. Hadouken, Super, lo que sea. Choryuken, blablabla. Dejar el botón apretado y sale apenas puede. Entonces se pueden hacer links bien choros. Por ejemplo esto. Ese movimiento es una UP delante entera con patada. Y lo que hago es cancelarlo apenas pueda. Y puedo marcar muy antes y dejar el botón apretado. Sirve para varias situaciones, por ejemplo, después de un roll marco algo y sale apenas pueda. Si dejo el botón apretado. La ventana de esas cosas es bastante generosa. Y dependiendo del modo también, esa ventana puede crecer o achicarse. Y dependiendo del juego también. En CUF 13, por ejemplo, esta mona tiene una bifia de que este movimiento en el CUF 13 tiene una ventana como de un segundo. Tú lo marcaste, tú marcaste la cuestión en el CUF 13 y no sé, pues te estás comiendo un golpe tú y pasa un segundo y la mona se recuperó y sale la cuestión. Y eso es terrible. Pero eso, no hay plink acá. Y si que hubiese plink sería esto. Aprieto los dos botones juntos y es un combo chico. El combo pico y el combo fuerte juntos son combos chicos. La patada chica con la patada fuerte son lo mismo. Por ejemplo, controles. Coger estos dos combos y dos patadas acá. Agarra. Sigo adelante con los dos combos. Y adelante con las dos patadas también agarra. Pero si lo apretamos solo es un combo chico. Ya eso. Por último, la de Nameless, por la más. Las más difíciles. Súper difícil. ¡Se pegó el computador! No drama, estoy manqueando yo por si acaso, ¿no? Piensas que es Jake. Yo y el juego está para que se lento, porque mi computador no es tan maravilloso en este que estoy ahora. Tuvimos la esquina más difícil. Echa tu madre. Yes.
¡No me salió! Está bien simpática la palanca, fíjate, ¿eh? Ya, mucho nameless. ¿Quién me queda? Kula. Esto es difícil, este input igual es difícil. Puta la wea, súper difícil. Ahí no me salió. Pero mi computador está pajero, ese es el problema. Otro input difícil. Puta, que difícil. ¿Qué más que les pueda mostrar? Sé, weón. Nada, esto. ¿Busca entrada? A ver, oculto. ¿Me salió? Le debe ser esta wea que es imbloqueable. Peluda, weón. ¡No! Todo el rato estaba sin gameplay, concha de tu madre, ¿por qué? Puta, sorry, weón, ya lo hago de nuevo. Puta la weá, weón. No haber visto antes el chat, concha de tu madre, gracias. Puta la weá, weón. Y ahora sí, sorry cabro. Súper bueno. Ahora que me salga la weá de nuevo, imposible, weón. Yeah.
puta madre, weón. Oye, todo lo que transmití, todo lo anterior, onda, todas las combis que probé y toda la weá, no se mostraba nada, weón, la de madura, todo eso, weón. Escucha tu madre, weón. Y hagamos todo de nuevo entonces. Qué paja, weón. Ya todo de nuevo. ¡Ah! ¡Computador me está dando jugo! Ya. A ver, Roberto. ¡Ah! ¡Computador, chucho! ¡Tu madre! ¡Me está dando jugo! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué me da jugo el computador? Bueno, espera. Ah, estoy con el robot normal, pues, weón. Bueno. Y el Loli me va a salir la weá. Oh, fallé. Ojo. Ya. El blink que les explicaba era que si yo apretaba los dos botones juntos era un combo chico. Combo chico, como fuerte, un combo chico. Para chica y combo chico juntos son un roll. Entonces no puede hacer esa weá. Entonces lo que decía yo era el doble tapping. Por eso lo vieron, ¿cierto? El doble tapping. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el famoso este? Esta es la jugada. Esa es la jugada. Y la gracia de la jugada es que saca un combo chico a super. Porque el abajo pata chica no es cancelable a nada. Ni a super ni a especial. No puede pegar golpes lejos. Combinando a super. ¿Y a qué más vi? Vi la combi de Kula, no sé si alcancé a mostrar. Este igual mostré. Este también lo mostré. No te da la cuesta más, pero. Pero es por manco. Pero igual me sale. Bye bye. Y con Nameless también había mostrado una combi que es puta, es la 100% la típica. El problema de esta weá es que en la esquina hay que hacer un atajo porque hay que hacer el choroken de un hit.
Esa wea, exactamente. Y para el otro lado me costó caleta. Pero es de manco esa voz. Mira que rico la maté. ¿Qué más mostré? De Foxy mostré, intenté mostrar. La de Kim, ¿la vieron? La compi de Kyoko con Forever. ¡Ah, la conchadora! La weá, weón. No quiere salir la basura ahora. Creo que es el primer hit del combo fuerte. Eso. Ya tengo problemas para activar y correr, weón. Ahí me sale la weá. Nunca más. Se la combi el Kyoko. ¿Qué más? Lo de Foxy Land que se va a mostrar. Ah, ¿por qué tan manco? Yeah.
Ah, weón. Y por último, como para ir cerrando un poquito el 2002, weón, porque no nos quiere aburrir siendo con visto el día, pues, que fome. Voy a poner... Oh, la mala Lili. La mala. Tengo ese mismo stick, pero no me gusta la palanca. La weá va a sonar rara. ¿Qué me recomienda? Pensando que yo estoy solo indagando en esto. Bueno, esta palanca se ve choripo. Pero el tema es... La precisión de tu manito. Y cómo estáis tomando tú el stick. ¿Cachai? Voy a poner acá la camarita con... Acá está. Entonces la gracia es que tú tomes la palanca con una base y que tu muñeca, esta parte de la muñeca, sea muy firme. Entonces ponemos estos dos dedos acá, o tres, no sé si queréis jugar así, da lo mismo. Pero el tema es que tu base de la muñeca, que es esta parte, tiene que estar muy fija. Y ahí haces movimiento solamente con la muñeca, no mueves nada del brazo. De acá para acá no hay nada que se mueva. Solo la muñeca. Eso. Esa es mi recomendación. Y que te puede guiar por el restrictor, pues, que es básicamente el fondo de la palanca. Ya, voy a probarla en el 13, porque estoy seguro que en el 13 me va a salir todo, porque puta, restrictor cuadrado. Al final, restrictor lo que me hace a mí es darme la seguridad que estoy en la esquina que quiero estar. Con eso siento que gané. Ya, Malita, yo creo que tienes que practicar eso que acabo de decir, lo de mantener la ¿cómo se llama? La muñeca apoyada en el stick. Y mover ahí en semicírculos. ¿Cachai? Por algún motivo no me abre el juego. Ahí me está abriendo algo. Este guay típico que se me pega el juego. Se pegó. Ya que puedo primero. Este weón. Este weón requiere pura jupa adelante y la weón. Mientras más cómodo hacer esa jupa adelante, para mí, mejor todavía. Antofagasta, por supuesto. Etapa oficial de la FGC chilena. De la comunidad chilena COF 13. Puta filete, weón. Otro lado, aparte no me sale ni una weá. Así me sale todo. Ya duelo en paseo. Llamo a Kimcito, que todo el mundo ocupa Kim y la weá. Lo lento es como ya combo video, porque en el fondo, weón, dudo mucho. Ah, claro, sí, pues, eso es verdad. No estoy usando una Hayabusa, pero el coso es el mismo. O sea, como muevo la palanca es lo mismo. Vamos a
un grabadista. ¿Qué más? Select your character. El Yori loco. Select your order. Y el daño a esa weá, hermano. Fue de una pata chica. Ya, y por último, no sé, pues voy a probar con Nacho un rato, no, cárate. Pero ¿sabéis qué? Espera, Carlos. Lo que me pasa a mí es que yo, por ejemplo, en 98 necesitaba una palanca que me dejara hacer backdash, weón. Porque no podía hacer backdash con Mike. ¿Qué es el Pai Terranazo? No podía hacerlo. No había caso, así que eso de los combos como que para mí... ...24% perdido, chucha, cagué, po, weón. No tengo nada que hacer ahora.
nada que hacer. Voy a subir el replay después y todo, a ver si se ve un poco mejor, weón. Respecto a lo de que se corta el streaming, no tengo nada que hacer, weón. De verdad que no, y sorry. I'm very, very sorry. Se me pegó el computador, pero eso, no veo por dónde que dropee esta cuestión por ser restrictor cuadrado, así que eso po. Now,
Ya, mucho. Veredicto final. Me ayudó la palanca. Me ayudó la palanca. Muy probable que sea por el hecho de que la palanca actúe antes. Y como yo ya tengo dominio, o como quieran decirle, con reflector cuadrado, pucha, me vino de lujo. La pana que tengo yo generalmente es para hacer backdash, y al parecer ese input es bastante cortito, así que me es muy agradable la palanca. No sé si para todo tipo de juegos, no sé si para Tekken sirve de algo. No juego tan bien Tekken como para decirle yo, oye, me sale el wave dash coreano o algo así, porque de partida no me sale en ninguna palanca. Y segundo, porque tampoco sé los usos del wave dash coreano o lo que sea. Entonces, no puedo meterme a Tekken y decirle, oye, mira, me salen las cosas, porque en el fondo, con la palanca que tengo, me salen las cosas que sé. Respecto a KOF 98, sí, mejoró levemente. Habían cosas que, por ejemplo, el super de la armadura, no había cómo hacer lo que estuviese mejor. Pero mejorar los backdash de Mai, el input de para adelante o para atrás también me sale bien. Y puta, para el 2002M no me hizo mucho cambio, la verdad. ¿Por qué te voy a mentir? En el 2002M me hizo lo mismo. Pero no creo que sea una mala compra, implicando que vas a cambiar un joystick que ya tienes, que no te estás gustando. Así que eso, pues. Me voy más que sorprendido con la palanquita, más que nada porque me gustó caleta cómo me hizo la vida mejor con Mai en el KOF 98. Y qué más, bueno, tengo altas cosas más que contarle. No sé cuántos espectadores tengo en este minuto. Voy a sacar el stick ahora. Voy a mostrarles un par de novedades que voy a empezar a ofrecer. Porque no era solamente el review de SXZ Fightstick. Denme 10 minutos para mostrarles un par de cositas. Lo primero que les quiero mostrar es esto, restrictores octogonales para Hori Hayabusa. Si es que alguien tiene un Hori Hayabusa, una palanca Hori de esta modelo RAP 4, RAP N, whatever, y quiere un octogonal, me envían un inbox y nos hacemos negocios. ¿Ya? Tengo color blanco y negro. Los voy a ofrecer exclusivamente por acá, porque todavía no tengo ganas de hacer un e-commerce, pero si es que esto se vende rápido por ese motivo, yo sé por ahí que alguien de Rancagua por ahí me estaba pidiendo un octogonal Hori, así que si alguien conoce a alguien de Rancagua que tiene un octogonal Hori, díganle, oye, hay un octogonal para Hori, el Tortita los tiene. ¿Ya? Esa es la primera novedad. La segunda novedad es que voy a empezar a ofrecer reflectores para Sanwa también. Acá hay un octogonal y un cuadrado. El cuadrado levemente distinto, pero el tema es que no encontré ninguna parte respuesta de reflector cuadrado. Yo juego cuadrado porque sí, y no encontré ninguna parte de reflector cuadrado. Así que por mí, muy feliz de poder tener un reflector cuadrado por mi parte. Siguiente cosita. Resortes. Yo no había probado mucho los resortes y la verdad compré 3 resortes en China. Resortes de 2 libras, de 4 libras y de 6 libras. La de 6 libras era una palanca de camión, era una guay imposible. El de 4 libras era aceptablemente duro y el de 2 libras el que más me gustó. Los compré en China. Se pueden meter al AliExpress y buscar ahí Sanwa JLF Spring. Yo compré 2 de cada uno por ahora, pero si es que por ese motivo alguien quiere un resorte entre 2, 4 o 6 libras, me avisa y le vendo uno. Pero si me habían con esto, puta, igual podría encargar más para el otro mes, onda, comprar 10 o 20 de cada uno. Así que tienen que avisarme si es que les interesan los resortes. Estos resortes son compatibles con todos los tipos de joystick japoneses, sean Sanwa o Hori. O Quamba, no sé si los Quamba tienen un joystick propio, pero yo he visto que algunos Quamba tienen un joystick propio.
¿Qué más? ¿Qué más me falta? Ah, lo más choro. Lo más choro de la cuestión lo voy a dejar para el final. Esta cosita que está acá, que son dos piezas, no es un moledor de mota, cabros, cuidado. Esta cosita que está acá es una herramienta muy útil, pero ¿a qué no saben para qué lo que es? Acá hay un stick, por ejemplo, un stick de Misael, que me lo pasó para que se lo cableara de nuevo. Y tiene muchos botones. Y el problema de los botones es que siempre es una paja sacarlos. Entonces imagínate que quiero cambiar este botón. Este de aquí. ¿Qué es lo que haría yo normalmente? Sacar los cables, ¿cierto? Voy a ponerlo acá. Sacaría los cables, ¿cierto? Un cable, otro cable. Y después empezaría a apretar y la cuestión. Y el problema de apretar y la cuestión es que se empiezan a echar a perder estas cosas que están aquí. Y siempre se echan a perder si los metes y sacas mucho. Entonces te dirán, ya, ¿y qué venía a ofrecerme? Pues bueno, les vengo a ofrecer una herramienta que, número uno, va a cuidarle las tabletas de los botones, y número dos, los va a quitar en menos de un segundo. ¿Cómo se ocupa esta cuestión? Voy a hacerlo aquí con este botón chico. Primero se coloca la parte gruesa acá. Y segundo se empuja acá. Voy hasta el fondo y hasta el fondo. Y cayó. Acá está el botón. ¿Lo repito? Ahorita va en magia, weón. Así que todos los que tengan botones y problemas con sus botones porque se los echan, primero la parte más gruesa se ubica hasta el fondo. Y segundo, la parte que es como la tapa. Y se presiona hacia abajo. Y sale el botón. Sin ningún otro esfuerzo. Esto obviamente son todos impresos 3D. Un amigo de la comunidad. Que de hecho no me acuerdo su nombre, weón. No me acuerdo su nombre. No me acuerdo su nombre y me siento muy mal al respecto. ¿Marcelo puede ser? Marcelo o Cristian, uno de dos. Voy a verlo al tiro porque tengo que mencionarlo. Bueno, él. Le di hace mucho tiempo un link para que se imprimieran los octogonales de Hori. ¿Ya? Con esos octogonales de Hori, él pudo, ¿cómo se llama? Mejorar su input en la palanca. Y él se llama Sebastián. Nada que ver, nunca fue. ¡Ah! Era Sebastián, Sebastián Aguirre. Sebastián Aguirre, ahí, un saludo. No me acordaba de tu nombre, weón, sorry. Y me dio el link a ¿cómo se llama? Bueno, que hay que imprimir 3D. Entonces hice un par de negocios con ellos y tengo estas cositas para vender. Ahora, si ustedes quieren comprar directamente a ellos, puta, adelante. Si quieren aportarle a este humilde servidor, mejor todavía, pero no obligación, ¿ya? Eso. Esas eran las novedades. Entonces tenemos esta cuestión para sacar botones. También para sacar botones de 24. Y los restrictores de Hori y de Sangua. Y me queda algo en el tintero. Parece que no por ahora. Pero en el futuro probablemente haya más cositas. Eso. Muchas gracias por ver. Si les interesa algo de lo que mostré, me mandan un inbox. Y nos vemos en el futuro. Espero que el streaming se haya visto algo, si no, lo subo a YouTube ahora. Muchas gracias. Adiós.